hay una que no es sana. Okay. Que tiene dos caras. Porque tenemos idea de seguir buscando colores nuevos. En realidad lo que muestra no es la verdad. Así que te felicito por este mes. Quisiera que todo el mundo hiciera como él y nos diéramos el abrazo y cooperáramos los unos con los otros. Ojalá tuvieran un millón como tú. Damas y caballeros, ciudadanos de Bachata Republic, gracias a ustedes definitivamente somos referencia web número uno en lo que respecta a bachata. Mis amigos, en el día de hoy tengo aquí al maestro Ramón Orlando, que hemos coincidido en una boda, y de verdad que él tiene una dembow chata muy interesante que grabó, me parece que en el 2019 por ahí. Usted me corregirá si estoy equivocado. Sí, sí, ya tiene un tiempo ya. Y queremos hablar con él sobre este tema que para mí es muy interesante, muy rico en letra. ¿Qué podemos decir de maestro Ramón Orlando? Una eminencia en lo que es el canto, una eminencia en lo que es en la música y en las letras, ni se diga, completo por todos lados. Maestro Ramón Orlando, qué placer tenerlo aquí. ¿Cómo se siente? Bueno, Dios te bendiga. Estoy contento de estar en tu espacio para que tu gente reciba alguna información de importancia. Así que te felicito por este medio y aquí estamos. Muchas gracias, maestro. Permítame expresarle mi admiración por usted, como se ha manejado siempre como músico culto, como músico popular, porque usted ha andado todos los géneros y subgéneros nuestros de la República Dominicana, pero ha mantenido esa humildad siempre. Siempre ha sido así. Yo de verdad que le felicito. Maestro, ¿qué le motiva a grabar Dos Caras? Este tema es un tema que tiene una historia en que dos personas están envueltas en una relación amorosa. Okay. Pero que hay una que no es sana. Okay. Que tiene dos caras. Y entonces, en realidad lo que muestra no es la verdad. Y entonces ese es el argumento más o menos. Y tiene una combinación de ritmo moderno con la bachata. Ajá. Y quisimos hacerlo porque tenemos idea de seguir buscando colores nuevos. Okay. A ver si la gente en algún momento pues lo recibe con agrado. Qué bueno, maestro. Usted siempre está innovando, usted siempre está experimentando, pero sin perder la esencia y sin perder calidad, porque permítame decirle aquí entre nosotros, yo soy profesor de literatura y desde que escuché esa bachata por primera vez en la radio, que escucho esa serie de paradojas ahí, dulce amargo, frío ardiente, en la espa... ¿cómo que dice la otra parte para no equivocarme? Por un lado, me da vida. Y por otra, la amor. Alfileres. Me envenenas. Y me sanas. Ah, sí. En una cara me da vida y en la otra la mortaja. Sí. Dos caras. Sí. Para quien no sabe de letra, eso no pega, eso no tiene sentido. Pero quien sabe de literatura sabe que el ser humano no es simple. Que hay personas que nos dan vida por un lado y que nos dan muerte por el otro. Y asimismo hay muchos elementos que son así. La vida es compleja. Pero de verdad que esa serie de paradojas en esa canción, maestro, me llamó mucho la atención. Bueno, y ojalá tuvieran un millón como tú. Gracias, gracias, maestro. De verdad que eso vale mucho. De parte de alguien como usted, que yo de verdad me quito el sombrero, no una, no. Todas las veces que hay que quitárselo, porque de verdad que un músico tan culto como usted, en todos los sentidos de la palabra, creo que la República Dominicana tiene que estar siempre más que agradecida de ese talento suyo y de ese servicio y de esa humildad que usted tiene. Maestro, quería hacerle otra pregunta. Le vi referirse a Anthony Santos el otro día. Estamos en tierra de Anthony Santos ahora, ¿eh? Como alguien que había hecho muchas cosas por la bachata. Usted podía haber hecho lo que han hecho mucha gente, tirar por el suelo la bachata, tirar por el suelo a Anthony Santos. ¿Por qué usted siempre es tan humilde con todas las opiniones que emite y de todos los artistas? No, no se puede negar la verdad. La verdad que Anthony Santos ha sido un genio de lo que es este ritmo y ha hecho muchas innovaciones y hay que reconocérselo. Y entonces, si es algo que es un bien,
¿por qué no darle gracias a Dios por eso? O sea que yo estoy contento y debemos orar para que Anthony Santos siga haciendo las cosas que hace e innovando. Así es, maestro, así es. Y yo quisiera que esa humildad que usted tiene, maestro, se le pegara a todos los artistas del merengue, de la bachata, de la salsa y de todos los géneros que usted ha cultivado. Porque de verdad que hace falta eso para que nuestra música renazca. Fíjese que últimamente la música dominicana está estancada. El merengue no pega, la bachata tiene 2 años que no pega. El merengue típico tenía mucho que no pegaba, pegó ahí y vuelve de nuevo a estar estancado. No sé qué deberíamos hacer nosotros, maestro. Creo que nos ha faltado humildad en todos los géneros. Bueno, orar para que esa música que nos ha dado el Señor no perezca y que siga teniendo relevo. Porque eso es lo que somos nosotros. Merengue, bachata, música típica de la República Dominicana. Excelente. Una última pregunta ya para dejarlo. Yo sé que, maestro, usted tiene compromiso y que estoy abusando del poco tiempo que me dio para hablar con usted. Usted trabajó con Romeo Santos en ese merengue 15.500 noches. ¿Qué me puede decir de esa experiencia, maestro? ¿Cómo fue eso? ¿Qué opinión le merece? Felicito a Romeo porque él no es merenguero, sin embargo nos abrazó a nosotros los merengueros para hacer esa bonita obra que se llama 15.500 noches. Quisiera que todo el mundo hiciera como él y nos diéramos el abrazo y cooperáramos los unos con los otros. Felicidades a Romeo y estoy contento. Fue una experiencia maravillosa ese trabajo con Romeo Santos. Muchas gracias, maestro. Nadie, no hubo problema en ese proceso. Todo el mundo. Estábamos contentos todos. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que la música dominicana siga, ¿verdad?, estrechando esos lazos, que sigamos produciendo, ¿verdad?, merengue. Ay, ay, ay. Pero que yo no. Es que maestro Ramón Orlando, maestro, cuando yo escucho más. ¿Cómo le surgían a usted esos arreglos, esos efectos de voz, esos coros? Eran espontáneos, usted se fajaba. Hábleme un poquito de eso para terminar ya. Son cosas que Dios las trae en un momento. Todo viene de Cristo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mis amigos ciudadanos de Bachata Republic, de verdad que no puedo abusar del tiempo del maestro Ramón Orlando, que es tan humilde y que me ha concedido esta entrevista para ustedes, este conversatorio, y al cual le agradezco en el alma compartir conmigo y con todos ustedes ciudadanos que están aquí. Pedirle a Dios que siga bendiciendo al maestro Ramón Orlando, lo siga iluminando para que siga haciendo esa música de calidad que él ha seguido haciendo desde el año, bueno, hablando de los años del conservatorio, 1989, cuando ya como orquesta, ¿verdad?, hasta la fecha 2024, todos los años del mundo, siempre activo, siempre renovado. Así que muchas gracias, maestro Ramón Orlando, y que el Señor me le bendiga siempre. Amén. Se me cuidan todos y nos vemos en una próxima entrega, amigos. Chao, chao.